Hola, ¿sabes qué necesito? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces, negro, tanto tiempo? Sí. ¿Qué andás? Bien, bien, ¿vos? No puedo creer verte acá. Y bueno, acá estoy. Yo también te perdí el rastro a vos, ¿eh? Supe que estabas por el interior. Sí, bueno, hace un año que ya volví y me quedé por acá. Mirá vos. Muy bien. Yo pasé un par de veces por el barrio, sí. Pregunté por vos, pero nadie sabe nada. No, bueno. Me mudé, me empezaron a ir las cosas mejor y me fui a Europa. Qué bueno. ¿De paseo? Bueno, no, a trabajar. Pasé, un poquito pasé, sí. Pero más que nada por laburo. Sí, el barro. Sí, perdona, ¿eh? Dale. Disculpa, ahora sí. Lautaro, ¿cómo estás? No, estás nervioso, No estés ansioso, Lautaro, va a estar todo ahí mañana, en serio. Quédate tranquilo. ¿Te doy un consejo de amigo? Quédate tranquilo, nada de ansiedades, todo va a salir bien, ¿ok? Bueno, mañana hablamos, chao. Perdóname, ¿eh? Sí. Pero era mi socio, lo tenía que atender. ¿En qué andas? Bueno, digamos que ayudo a la gente a que gane plata. Mira vos. ¿Y vos? Contame de vos. Pará, tomemos un café. No, te dejo mi teléfono, te lo anoto y hablamos en otro momento y nos juntamos. Pará. Tengo que ir a casa. ¿Tienes que ir a casa? ¿Vos te casaste? Sí. Ayer, fresquito, ayer. No, bueno, hay que festejar. Esto hay que festejar. Sí. Chicas, vengan, pasen. Vaya sorpresa que sentí, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Viste lo que son estos dos bombones? Muy lindas. Muy lindas, chicas, ¿no? Sí. Bueno, les propongo algo. ¿Por qué no vamos pasando los cuatro para el fondo? Esto no es un hotel de lujo, pero nos podemos acomodar. ¿Les parece? Vamos. Pasen, chicas, pasen. Poniéndose cómodas, ¿eh? Oh. ¿Viste lo que son? Bueno, vamos, dale. Andá haciendo vos, yo no estoy de acuerdo. No, claro, ¿me estás jodiendo? No, en serio, no estoy de acuerdo. ¿Puedo creer? ¿Cómo me vas a despreciar estos caramelos que te traje? Dale, Eddie, no te pongas en eso, andá, por favor. Hola. Espero que les haya quedado claro que estoy hablando en serio. Te juro que le llega a pasar algo a mi hermano y los mato a todos. A todos los mato, ¿me escuchaste bien? Pedro, ¿no entendiste? ¿No entendiste que a mí no me podés amenazar? ¿Eh? ¿No entendiste? Mira, a Lautaro lo tengo yo y hago lo que quiero. ¿Está claro? Mirá que lo vas a volver a ver, pero muerto si no, ¿eh? Decime cómo lo arreglamos. Por favor, Pedro, no dilates. Es peligroso. La única manera es la mía. La única manera es la mía, ¿eh? Y no te hagas el loquito porque si no me voy a empezar a poner nervioso, ¿eh? Está bien. Voy a hacer lo que me pides, ¿listo? Bueno, muy bien, así me gusta. Bueno, escuchame una cosa. No quiero a la policía en esto, ¿eh? Vos llamas a la policía, yo me entero y tu hermano es boleta. ¿Está claro? De acuerdo. Bueno, muy bien. Otra cosa. Mañana a primera hora quiero la cesión de bienes firmada por un escribano público. Ah, otra cosita. Tenés que esperar a que yo te llame para ver dónde nos vamos a encontrar y a qué hora. Bueno, salió todo perfecto, ¿eh? Como lo habías planeado. Y tuve un gran colaborador. Felicitaciones. Bueno, lo mismo digo. ¿Y eso que tenés en la cara? Maquillaje no es, ¿no? ¿Esto? Sí. No, son gajes del oficio. Que Pedro no lo tomó muy bien, ¿viste? Bueno, claro, es lógico. Hubo una pelea. Lástima que la interrumpieron. No sé por qué cada vez que le quiero romper la cara, a esa pelea la interrumpen. Bueno, pero valió la pena. Sí. Te digo que estuve viendo la estancia, es una locura. Tiene un horizonte. ¿Y el casco? No lo puedo creer. Ahora entiendo por qué pusiste tanta garra en recuperar lo que te pertenece. Sí, claro. Bueno, pero ahora es tiempo de descansar, de tomarse justamente un merecido descanso. ¿Sabes qué? Me tenés que decir dónde se pueden conseguir lindas chicas. Bueno, pará, tiempo al tiempo. Yo te las voy a conseguir, no te preocupes. Pero no te olvides que después de descansar hay que volver a los negocios. Ahora que soy el único dueño de la estancia Ledesma, tengo grandes planes. Bueno, contame. No, pará. Ya te dije, tiempo al tiempo. Descansá, las chicas, y después te cuento. Te escuché hace un rato, ¿puede ser? Hablando en un tono un poco tenso. Vino Pedro. ¿Ah, sí? ¿Y a qué vino? A decirme que va a recuperar la estancia contra viento y marea, hacerse el Quijote de la Mancha, pero él no debe saber ni quién es Don Quijote, mira lo que te digo. ¿Y cómo la va a recuperar si no tiene un mango? Es un pobre tipo. Él cree que con la honestidad puede ganar una guerra, puede ganar una batalla. Pero bueno, ya lo va a aprender. Y si no, como buen hermano mayor, yo se lo voy a enseñar. Bueno, evidentemente, Pedro no ha sido un digno rival. No, pero el plan no fue... No fue malo tampoco, hay que reconocerlo. No, es verdad, fue muy bueno. Pero... Ahí está Pedro. ¡Pedro, vení! Vení, por favor, acércate, que te quiero presentar a un amigo mío, Santiago. Vení. En realidad lo conoces.
Lo que reconoces es su voz, porque él tenía la cara tapada. ¿Querés hacerle un poquito de lo que decía? No hace falta. Te presento, mira, Pedro, Santiago, Santiago, Pedro. ¿Qué te pasa? No, tenía cuidado con este porque es un poquito más peligroso de lo que pensás, ¿eh? Sí, puede ser. Pero si yo le tengo miedo, estoy perdido. Contame, Santiago, ¿qué es de tu vida? ¿Seguís tan mujeriego como siempre? Bueno, digamos que no soy hombre para una sola mujer. Hace bien, querido. Sos joven, guapo, inteligente, con clase. Voy a tener tiempo de sentar cabeza. Bueno, gracias por los halagos. ¿En qué anda? ¿Qué planes tiene mi hijo? ¿Piensa vender? ¿Porque se ha vuelto tan reservado de golpe? Yo lo lamento mucho, Mercedes, pero esa información no la tengo. Apuesto a que a vos te lo contó. No. Yo solamente lo asesoré sobre la mejor manera de quedarse con todo. Y ahora estoy de vacaciones. Estoy disfrutando acá de la hospitalidad de esta casa. Lautaro me tiene condenado al aburrimiento con ese rol de padre en el que se puso. Ah, a propósito, hablando de mi hijo, decime, ¿qué planes tiene para la estancia? No entiendo de qué me habla, Mercedes. Santiago. Santiago, ya te divertiste con Anaí. No juegues conmigo. Mira que no te conviene, ¿eh? Conozco a mi hijo. Y no me creo eso de que quiera convertirse en el gran estanciero de las Pampas. A ver, contame, ¿qué proyecto tiene? Porque sé que uno hay. Bueno, esta tierra vale varios millones de dólares. Eso ya lo sé, mira qué novedad. Pero además esta tierra generosa puede servir para un excelente negocio. Un negocio impensado para la mayoría. Mercedes, tengo que ir a hacer un llamado. Permiso. Franco, ¿qué estás haciendo acá? ¿Vos qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Cómo andás? ¿Me acá estoy de vacaciones en la casa de mi amigo Lautaro? Pero me parece increíble encontrarte acá. ¿Qué haces? Bueno, que estoy de vacaciones. ¿Vos qué haces acá? Estoy ayudando a Morena, la esposa de tu amigo. Ah, Morena. Mucho gusto. Por fin te conozco. Perdón, ¿no? Pero me parece a mí o acá hace falta un abogado. ¿Pero quién se cree que es ese doctorcito de cuarta, eh? ¿Quién? Decime. Baja un cambio, Lautaro. ¿Pero es el Salvador de Morena? No, pero no lo digo por él, lo digo por vos. Bueno, yo sé que es tu amigo, pero es un imbécil, perdón. Mira, ¿sabes qué pasa? No fue muy hábil que vos trates de impedir que tu hija se vaya con la madre. Perdóname. Ella no está bien. ¿Me entendés? No está en condiciones de tener a mi hija. Y si es necesario, le voy a quitar la tenencia. ¿Ah, sí? Bueno, mira, te voy a dar una novedad. La justicia es mucho mejor que tu hija esté en manos de la madre. Siempre lo van a preferir. Mira, te voy a decir algo. Sacarle la tenencia a Morena va a ser muy difícil. Casi imposible, te diría. Así que, en serio, te recomiendo que bajes, porque la que te va a quitar a tu hija va a ser ella, vos. Bueno, está. Decime, ¿qué clase de tipo es ese Franco? Y no sé, es un pibe de barrio, qué sé yo. Pibe de barrio, estudió, es honrado, es doctor, sencillo, no sé. Mira vos, el enemigo perfecto. ¿Ah, sí? Y decime, ¿para qué te querés poner de enemigo al médico del pueblo? No, está bien, tenés razón. ¿Sabes algo de Mercedes? Estará viajando. Y decime, ¿qué es lo que te tiene así? ¿Que se haya ido tan de golpe? No. Viajó a Europa, su hábitat natural, debe estar despilfarrando el dinero como a ella le gusta. Yo lo único que hice fue facilitarle las cosas. ¿Estás seguro que es eso lo que te pasa solamente? ¿Qué querés decir? Digo, ¿no hay nada detrás de esta salida tan repentina de Mercedes? Nada más. ¿Y qué pensás hacer ahora? ¿Con respecto a qué? Lautaro, yo mañana a primera hora me voy a Buenos Aires. ¿Te vas a quedar solo, en esta casa inmensa, en el medio del campo? Pero no por mucho tiempo, Santiago. No por mucho tiempo. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar?